Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos, chicos? Buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Cómo Muy bien, ¿y están? usted qué tal? Bien, gracias a ¿Cómo Dios, han mire. estado? Siempre increíble, fantástico. Vaya, vamos a ver, arrancamos con lo que estábamos viendo. Tenemos bastante contenido que ver. Así que arrancamos ahorita. ¿Dónde fue que nos quedamos? Quedamos por acá, ¿verdad? Estábamos hablando sobre diferencia entre marketing tradicional y digital, ¿verdad? Quedamos más o menos por aquí, la publicidad. La medición, es más difícil medir los datos en una publicidad tradicional que en una publicidad digital. No, los datos son bien exactos y son medibles, ¿verdad? Porque las mismas plataformas sacan la analítica. En cambio, en cuestiones de medios masivos de comunicación, no se sabe la cifra exacta. Tienen un aproximado, pero cifra exacta no hay, ¿verdad? Por ejemplo, no sabemos cuánta gente está viendo X canal de televisión a X hora. No se sabe, ¿verdad? Con exactitud. Lo que hacen ellos es hacer encuestas promedio, ¿verdad? Y sacan ahí pues un dato aproximado, ¿verdad? Pero no es 100% fidedigno, ¿verdad? En cambio, la publicidad digital sí. ¿Por qué? Porque las mismas plataformas van traqueando todo lo que sucede. Está, por ejemplo, en el caso de Facebook, está el pixel de Facebook, el API de conversiones, y en el caso de Google también tiene su propio tracking, ¿verdad? Código tracking, donde va midiendo todo lo que va sucediendo en las campañas, cuánta gente le dio clic, cuánta gente entró, qué fue lo que hicieron. Todo eso se puede medir en lo que son las campañas de marketing digital. En cuestión de fidelización, es mucho más fácil y más rápido fidelizar a un cliente, a un prospecto en el marketing digital. ¿Por qué? Porque hay un contacto bidireccional. Entonces es más fácil poder hacer una fidelización que un marketing tradicional cuesta mucho más. Es más complicado, es más difícil. ¿Ok? Ahora bien, las ventajas. Bueno, número uno, los contenidos y anuncios prevalecen con el paso del tiempo. Por lo general, puedes modificar el mensaje cuantas veces sea necesario, sin generar costos adicionales en el marketing digital. Hablando del marketing digital, ahora bien, existe lo que se le llama la publicidad o contenido evergreen. Si ustedes oyen esa expresión evergreen, significa que es un contenido que puede ser utilizado casi que por siempre y para siempre, ¿verdad? A eso se le conoce como contenido evergreen. Hay campañas que se pueden diseñar evergreen, es decir, que no importa el año, no importa el mes, siempre va a funcionar por el tipo de contenido. Es un contenido, pues, que siempre funciona, ¿verdad? Hay campañas que no son evergreen, como por ejemplo campañas para el Día de la Madre, para el Día del Padre, campañas para Navidad. Eso no es evergreen, porque solo es para esa época, ¿verdad? O cuando sucede algún tipo de ¿cómo se llama? Permítanme. Licenciado, tengo una Dígame, preguntita. dígame. Cuando usted dijo fácil fidelización del cliente, eso no entendí. Ah, ok. Cuando hablamos de fidelización, estamos hablando de que el cliente se siente tan identificado con la marca que se ligan las emociones, ¿sí? Es decir, de repente uno dice, yo no cambio esta marca por nada del mundo. Ok, a eso estamos hablando de fidelización. Cuando uno dice, ok, me encanta esta marca, yo no la voy a cambiar, me fascina, y ahí está. Eso es una marca, es un cliente que está fidelizado a la marca. ¿Sí? A eso estamos hablando de fidelización. Hay diferentes tipos de fidelización. Hay diferentes grados de fidelización también. El grado más alto de fidelización es cuando estamos con la fidelización emocional. ¿Sí? Hay marcas que se ligan muy fuertemente a las emociones y difícilmente el consumidor la va a dejar.
ya allí en ese momento ya se convierte en un fan de la marca. Ya no es un cliente, ya es un fan de la marca. ¿Okay? Entonces, con eso estamos hablando de fidelización. La fidelización empieza con la generación de confianza. Ahí arrancamos un proceso de fidelización. Y en el inbound marketing, que es este tipo de sistema de marketing digital, la fidelización se puede lograr mucho más rápido porque hay una interacción. Y en esa interacción nosotros podemos generar confianza. Al generar confianza, la gente dice, ok, le voy a dar pues mi voto de confianza y comienzan a platicar, ¿verdad? A platicar o a interactuar y eso pues genera, como decimos, una fidelización. No sé si te debo contestar la pregunta, ¿sí o no? Sí, gracias. Excelente. Vaya, vamos a ver. Otra ventaja, la publicidad por internet no contamina. ¿A qué se refiere que no contamina? Bueno, en teoría, digo en teoría porque a veces no es así. La publicidad que usted ve en su red social está segmentada. Es decir, que la publicidad que yo veo probablemente Mayra no la va a ver. Mayra va a ver otro tipo de publicidad. Digo en teoría porque a veces segmentan mal. Sí, a veces hay errores de segmentación. Y a mí ya me ha pasado que me han caído anuncios en ruso, anuncios en portugués, anuncios en alemán. Y yo digo, yo no sé ni hablar ni ruso, ni alemán, ni portugués. ¿Y qué están haciendo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede ahí? Fue una mala segmentación. Así es sencillo. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con la segmentación. Cuando veamos eso, pues vamos a ver algunos tips. Es accesible para los usuarios y económico para las empresas. ¿Por qué? Porque la cantidad que se puede gastar en una campaña de marketing digital no es quizás ni el 10% de lo que se podría gastar en una campaña en medios masivos de comunicación. Por ejemplo, $100,000 en televisión no es nada. Y ninguna campaña de marketing digital, bueno, al nivel que estamos nosotros, no va a costar $100,000 al mes, ¿verdad? Exacto. Y por ejemplo, Facebook, que ya tiene segmentado su mercado, Instagram y Google y todos ellos ya tienen segmentaciones de mercado, entonces es como que un poco más económico para la gente. Claro está, no todos van a querer estar pagando $1 diario, ¿verdad? O 49 centavos de los planes que nos dan a uno que hace como un manager, ¿verdad? A la gente normal le cobran 5 pesos, ¿verdad? Digamos, por una publicación de un día, pero ya para ya planes más grandes, digamos de tres meses, 6 meses o un año, pues, o sea, de hecho está súper barato para lo que se pudiese hacer. Por ejemplo, nosotros trabajábamos con Focus. Entonces, en los Focus se hacen una especie de estudio de marketing para ver cómo están la Pizza Hut, Burger King y todo eso. Entonces, se les daba $25 a cada persona. Y en base a esa segmentación de esa gente, entonces se hacía un resumen para la empresa en qué estaban fallando, en qué no, y qué hay que mejorar, ¿verdad? Pero, o sea, ese foco no vale 100 pesos, o sea, a la empresa no te le vende así, pues. Y hacer publicidad en redes sociales es como que un poquito más cómoda, ¿verdad? Claro. Entonces, usted está hablando, usted está hablando de un focus group. A un focus group, ajá, okay. Exacto, pero yo como, digamos, como alguien que quiero una campaña de marketing para cierta empresa, yo le puedo ofrecer ese servicio también, pero tiene un costo adicional, ¿verdad? Obviamente, claro. ¿Verdad? Pero en redes sociales es como que un poco, por decirle así, un poco más económico, ¿verdad? Porque lo puedes hacer pagando redes sociales o lo puedes hacer orgánico, ¿verdad? Pero orgánico ya sabe uno que a menos que estés posicionado bien con tu marca, ¿verdad? Pero claro, de lo contrario, siento que es hasta poquito dinero para lo que le viralizan, porque Facebook, Instagram y los demás sí tienen segmentado su gente, ¿verdad? Entonces el anuncio llega donde tiene que llegar. Exacto, sí, todo depende de la segmentación. Ahora bien, hay un detalle bien interesante, que Google es marketing de intención y Facebook es marketing de interrupción. ¿Sí? Exacto. ¿Por qué? Porque cuando uno va a Google ya tiene la intención de algo. ¿Sí? Por eso se ocupan las palabras claves. Ya aparece, digamos, uno pone, digamos, la palabra belleza, ¿verdad? Y claro, le va a aparecer, ya está ahí, o sea, es como tipo un buscador, ¿verdad? Y prácticamente es el buscador, realmente. Exacto.
Exacto. Y en el caso de Facebook, pues nos interrumpen, ¿verdad? Estamos bien bonitos disfrutando de todos los memes y ahí nos interrumpen. Vamos a contestar algunas preguntas aquí. Empezamos con Gloria, seguimos con Cris y por último Sofía. Gloria me está preguntando por qué se refiere con tráfico orgánico. O, perdón, ¿qué se refiere con orgánico? Orgánico es cuando no se paga. A eso se le llama orgánico. Es decir, se puede generar un tráfico orgánico sin pagar absolutamente nada, que es la, se supone que es la clase de ahora, ¿verdad? La clase de SEO que tenemos que correr para poderlo sacar. Crisia. Hola, hola. No le oímos, Crisia. Enciende el micrófono. Facebook es marketing de qué dijo, licenciado? Marketing de interrupción. Y este, y Google es marketing de intención. Este, gracias. Ok, ¿quién más levantó la mano por ahí? Yo, licenciada. Ah, dígame. Es que no entendí cuando estaba hablando la compañera de Focus, que ah, hacen encuestas. Sí, no, lo que pasa es que Focus Group es una metodología de investigación de mercado, en donde agarramos a ciertas personas, las sentamos y empezamos a hacerles entrevistas. Eso es un Focus Group. Empezamos a preguntarles. Se supone que son parte del mercado. Entonces agarramos a ciertas personas, ¿verdad? Ahí dice que la compañera contó que les pagaba $25 a cada uno por dar opinión, ¿verdad? ¿Qué pensaba sobre tal marca, sobre esto, sobre lo otro? Eso es un focus group. ¿Okay? Rafa. Dígame. Yo vi bastante eso allá en el centro, como hace unos 3 años quizás, que ahí le agarraban a la gente al azar. Entonces, este, empezaban a hacerles entrevistas de algún tema en específico de producto, ¿verdad? Entonces, decía uno de que era porque les pagaban cierta cantidad por hacer eso. Exacto. Eso es un focus group. Cuando uno, por ejemplo, se da mucho que de repente en una mesa, ¿verdad? En un lugar y sientan a la gente y comienzan a hacerles preguntas a las personas y las personas comienzan a contestar, ¿verdad? Este... Ese es un focus group, la verdad. Es una de las herramientas de investigación de mercado. Hay muchas herramientas, esa es una. ¿Okay? Este, bueno, sigamos. ¿Quedaron contestadas las preguntas? Gloria, no sé si quedó contestada. Sí, gracias. Ok, perfecto, Sofía. Vaya, vamos a ver, sigamos. ¿Sería tomar en cuenta la opinión de la comunidad? Claro que sí. Tomamos en cuenta la opinión porque de repente la gente tuitea, ¿verdad? O de repente pone algo en las redes sociales y ahí nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Dice, las estrategias que se desarrollan son medibles. Aunque no tengamos una sede física, las estadísticas y nuestras campañas arrojan datos importantes. Exacto. Se puede saber de dónde y cuándo y cómo aparecieron los prospectos, ¿verdad? ¿De qué lugar? Se puede saber. Vamos a ver las 4 F del marketing digital. Número 1, el flujo. Es decir, hay un flujo constante. Constante. ¿Por qué? Porque los algoritmos se encargan de eso. Sí, de acuerdo a las instrucciones que damos, los algoritmos se encargan de generar ese flujo constante de ¿cómo se llama? De tráfico. Sí, de tráfico. De ahí sería lo que es la funcionalidad, o sea, cómo funciona en sí la campaña, qué tipo de campaña es, porque hay diferentes tipos de campaña. Está lo que son las campañas, y creo que vamos a ver el embudo, de consideración, este, campañas de awareness, que sería de reconocimiento, campañas de conversiones, ¿sí? Dependiendo de la funcionalidad. El feedback, hay un feedback de parte del prospecto. Y por último, pues, empezamos lo que es la fidelización, como estábamos hablando. La fidelización. Herramientas digitales. ¿Qué son herramientas digitales? Pues son software. Son software que nosotros podemos aplicar, podemos utilizar. El objetivo de las herramientas digitales, pues, es ayudarnos a optimizar nuestros recursos, es decir, que tengamos mayor beneficio gastando menos. En otras palabras, menos tiempo y menos dinero. ¿Ok? Eso es básicamente el objetivo de las herramientas digitales. Y aquí tenemos tipos de herramientas digitales. Tenemos de comercio electrónico, los e-commerce. Tenemos herramientas especializadas. Tenemos herramientas sociales, las redes sociales. Y herramientas educativas también. Tenemos plataformas educativas, como por ejemplo la que estamos utilizando ahorita con Inglés Corporativo, es una plataforma educativa. Zoom también podría llamarse como una plataforma educativa. Pues. Y aquí tenemos, pues, las diferentes pues, herramientas digitales. Las educativas son que se enfocan a la educación a distancia, ¿verdad? Como por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita. Las sociales, pues, son muy conocidas, como las redes sociales. El comercio electrónico,
Básicamente, pues ya lo dijimos, son tiendas y algunas especializadas que son creadas para la necesidad de un grupo o usuario, ¿verdad? O podría ser inclusive los email marketing, ¿verdad? Hay plataformas de email marketing. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de las herramientas digitales? Número uno, ahorra tiempo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo quiero dar una campaña de email marketing, puedo utilizar un CRM que con solo darle clic me despliega más de 2,000 correos electrónicos en un segundo, ¿verdad? Ya no tengo que estar mandando uno por uno. Otra ventaja son más económicas, mucho más económicas que la publicidad tradicional. Se necesita menos personal porque todo se puede dejar automatizado. El margen minimiza los márgenes de errores. Es fácil de medir y hay una gran variedad de plataformas. Vamos a ver algunas. Ahora bien, aquí están las redes sociales más populares, ¿verdad? El Facebook es el número uno. Ahora bien, este dato de YouTube, esto es bien interesante con YouTube. Porque YouTube, lo interesante de YouTube es lo siguiente. Que YouTube es una plataforma de video realmente, una plataforma streaming. Pero tiene tanto contenido que la gente lo ocupa como buscador. ¿Te has fijado? Que si no, sí. se va para Google, se va para YouTube. Aunque YouTube no es red social, ni tampoco es, no es buscador, pero la gente sí lo agarra, ¿verdad? Y también lo agarra como red social también. Bien interesante YouTube. WhatsApp, Instagram, el Messenger, solo estos tres que pertenecen a la misma compañía, a excepción de YouTube, ¿no? Están dominando el mercado. Y lo que es TikTok, que está teniendo un crecimiento impresionante, igual que Telegram. Está teniendo un crecimiento impresionante. Y aquí solo tenemos algunas analíticas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la gente durante todo el día, ¿verdad? Pasa 8 horas en internet, 3 horas televisión sin internet, la radio, lo que hacen el resto del día. Y aquí, ¿desde dónde se conectan? La mayoría se conecta desde un smartphone. La mayoría se conecta de un smartphone. Ya la computadora solo está quedando relegada nada más para la oficina. Y los usuarios, pues, ya tienen su laptop, su tablet, y ahí van. Vamos a ver. ¿Y qué es lo que hace la gente? Las actividades principales. El número uno, acceder a la red social. ¿Qué es lo que uno hace cuando está aburrido? Se mete al Facebook y al Instagram y al TikTok, ¿verdad? Es lo que uno hace. Sí, la inmensa mayoría, aquí están las estadísticas, la mayoría hace eso, ¿verdad? De ahí sigue lo que es enviar y recibir emails, mensajes instantáneos, búsqueda de información, utilizar mapas, escuchar música, y así va, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los usuarios? Y aquí tenemos qué es lo que busca la gente en internet. Por ejemplo, el 55% busca ropa, calzado y accesorios. Está bien interesante esto, ¿verdad? Vamos a ver, ¿se puede catalogar YouTube como marketing de interrupción? Sí, se podría catalogar como marketing de interrupción. ¿Puede enviar esta presentación, profe? Ahí claro en, que sí. En PDF, ahí en el grupo, por favor. Sí, de hecho sí la voy a mandar, pero la mandaría dentro de una semana, más o menos, que terminemos este contenido para que ustedes lo tengan. Chivísimo, sí, uh-huh. Ya descargué la de la plataforma también. Ah, ok, ¿sabes? Excelente. Vale, vamos a ver, canales para vender. Bueno, posicionamiento orgánico, conocido como SEO, que ya vamos a entrar al tema. ¿Cómo se logra a través de Google? Que ya vamos a explicar cómo es que se hace eso, qué es eso, con qué se come y toda la cosa. Posicionamiento patrocinado, es decir, pagado. Está lo que es Google AdWords, conocido también como Google Ads. ¿Okay? Esta es una palabra en inglés, que es ad, es anuncio, y words es palabra. ¿Sí? Pero como los gringos lo cortan todo, dijeron, pongámosle Google Ads. ¿Ok? Y está el Facebook Ads, ¿verdad? Redes sociales, pues, el número uno que es Facebook. En videos, el número uno que es YouTube. Y el marketing directo, pues, que se ocupa bastante WhatsApp. Y ahora lo que es Telegram, que está agarrando bastante fuerza. En relación a los buscadores, pues ya sabemos que el que domina el mercado, número uno es Google. Si no está en Google, no está en ningún lado. Estamos en nada. En otras palabras, ¿verdad? Si no está en Google, no estamos en nada. De ahí siguen pues los demás. Este de acá, el Baidu creo que es, si no me equivoco, un buscador, pero no sé si es chino o indio, de la India, no estoy seguro. De ahí sigue el Bing, este es de Microsoft, el Bing.
Ahí sigue Yahoo, que es de Estados Unidos. AOL y Excite, que son de Estados Unidos. Hay muchos buscadores más. El DuckDuck, el bueno, me acuerdo que cuál es otro. El Ask también, Ask.com. Ah, no, aquí está Ask. Bueno, hay un montón de buscadores. No hace buscadores. Este, ya lo habíamos visto. Ok. Y canales de video, pues, está YouTube, Vimeo y Facebook, que ahorita que está lanzando, bueno, ya lanzó su... Cuando de repente hacemos un live o subimos videos, está la parte de video de Facebook también y Twitch también, Twitch. Y ahora entramos a este tema que correspondía este día. Pero antes de entrar al tema, vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista. Este tema del SEO es bien interesante, la verdad. Bastante interesante. Si tienen alguna pregunta, me la hacen, chicos. Por ejemplo, lo que acabamos de ver. Bueno, que acabamos de ver un montón de estadísticas, ¿no? Hay mucho que preguntar ahí. ¿Todo lo que hemos visto hasta acá ha quedado claro? ¿Una pregunta? Sí, no. Profe. Ok, perfecto. ¿Tienen preguntas? Hoy es el momento, chicos. Pregunte. Martes 29, ahora. Ok. Aida Marisol. Presente. Perfecto. Ana Yanira Mendoza. Presente, profesor. Ana Ruth Fuentes. Presente. Okay. Boris Ernesto López. César Augusto Pérez. César Augusto. Oh, presente. Bueno, ahí está. César Reinaldo Rivas. César Reinaldo. ¿Cómo está César? Bueno, Claudia Lizeth Velázquez. Presente, licenciada. Okay. Crisia Chávez. Presente, licenciado. Fernando Enrique Rojas. Buenas noches, presente. Perfecto. Francisco Alejandro Hernández. Presente, marketing teacher. Excelente. Gabriela Elizabeth Guzmán. Presente, profe. Ok. Gladys Sofía Calderón. Presente. No me sirve la cámara. No hay problema. No, le... okay, no se preocupe. Gloria Elizabeth Linares. Buenas noches. Presente. Porque... Gloria Eliselda López. Presente. Muy bien. Jesús Arnoldo Arauz. Presente. Muy bien. Jesús Arnoldo. Presente. Ahí está. Kenia Astrid Martínez. Presente, acá soy. Ok, ok. Mayra Roxana Vilorio. Presente, profe. Excelente. Noé Nehemías Rodríguez. ¿No hay enemías? ¿Está? Ok. ¿Nuri Mabel Martínez? ¿Poco? ¿Oscar Baltasar Meléndez? Presente, presente, Nuri. Nuri. ¿Oscar? Presente aquí. Muy bien, Nuri. Muy bien, Oscar. Excelente. Patricia Lizer Romero. Bien, Ricardo Antonio Velar. Presente. Ok, Rosibel Marisol Hernández. Presente.
Estefanía del Carmen Hernández. Presente. Bien, Xiomara Belloso. Presente. Xiomara Abrego. Presente. Bien. A ver. Yesenia Guadalupe Acosta. Presente. Presente. Francisco Orlando Olivares. Presente, licenciado. Ok, Marcela Patricia Aguilar. Presente. Perfecto. Y David Alejandro Calderón. Presente. Perfecto. Muy bien. Ok, sigamos entonces donde estábamos, ¿verdad? Ahí está. Bueno, hoy vamos a explicar qué es esto del SEO. Tú sigues en inglés, ¿verdad? SEO. ¿Qué significa Search Engine Optimization? Es decir, la optimización, en español sería la optimización para los motores de búsqueda. ¿Y en qué consiste esa optimización? Bueno, la optimización, como vemos acá, se puede hacer de dos, básicamente son de dos fases. La primera, que es un SEO básico, que ya lo voy a explicar cómo se hace, y lo otro es un SEO avanzado. SEO avanzado, ¿sí? En otras palabras, ¿qué es eso del SEO? Es cómo usted puede llegar a los primeros lugares en las búsquedas de Google. Para eso funciona el SEO. Es decir, la búsqueda orgánica. Bueno, vamos a ir a Google para ver exactamente lo que estamos hablando. Bueno. Vamos a Google y vamos a buscar algo acá. Vamos a irnos a viajes a Perú. Ok. Primero que nada, es muy importante saber cuál es la estructura de la página de resultados de Google. ¿Sí? Google tiene una estructura básica de su página de resultados. ¿Qué es la página de resultados? Pues esta que estamos viendo, ¿verdad? Que básicamente es de la siguiente manera. Digamos que esta es la página de resultados. Entonces, la primera parte de esta página de resultados, de acá, digámoslo así, que son anuncios, es decir, aquí están pagando. Anuncios. Después de eso, aproximadamente son como 5 o 6 anuncios que ponen, dependiendo lo que uno ande buscando, dependiendo el rubro y todo, ¿verdad? La palabra clave, todo eso. De ahí viene lo que es la búsqueda orgánica. ¿Qué búsqueda orgánica? La búsqueda orgánica es aquella que se produce por el contenido de valor que tiene un sitio web y por el tráfico de calidad que genera un sitio web. Entonces son, y el contenido, ¿verdad? El contenido y el tráfico son dos cosas muy importantes que Google ve. El contenido y el tráfico. Si tiene un tráfico de valor, o sea, de tráfico, ¿cómo se llama? De calidad. Y tiene un contenido de calidad, entonces lo que hace es colocar las páginas en los primeros lugares de la búsqueda orgánica. Aquí es búsqueda orgánica. Orgánica. Búsqueda orgánica. Y luego, después de que aparecen los resultados orgánicos, por lo general aparece otro poquito más de anuncios. Entonces, esta es la estructura básica. Anuncios. Y aquí también podría poner otra información, aquí en un ladito. Dependiendo de lo que se esté buscando. Acá. Aquí puede ser tanto anuncio como búsqueda orgánica. Aquí de este lado. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura básica de la página de resultados. Dijo la estructura básica porque puede variar. Puede variar, depende de muchos factores, de lo que esté buscando, en qué país está usted, su perfil, ojo con eso, porque la mayoría de nosotros vemos estos aparatitos, tenemos enlazado nuestro perfil de nuestro correo electrónico. Entonces, ahí van llevando toda la historial de lo que usted está buscando.
lo que usted está viendo, dónde está usted, con quiénes está usted. O sea, todo eso lo mide, ¿sí? No crea que es así nomás. O sea, los algoritmos, tanto de Facebook como de Google, son cosa seria. De hecho, el algoritmo de Facebook se puede predecir cuando una mujer está embarazada sin antes que ella lo sepa. Facebook lo sabe. Así de yuca, digámoslo así, son los algoritmos de tanto de Google como de Facebook. ¿A ustedes no les ha pasado que de repente están pensando en algo? Lo que estaba pensando, ¿verdad? Y le apareció en la red social. ¿Ah? Me espían, digo. Me está espiando. No, no es eso. Ya, no, ya ha salido anuncio. ¿Verdad? Sofía, dígame. Una pregunta nada más de la búsqueda orgánica. Ajá. Del sitio web. ¿Cómo hago para que mi contenido sea atractivo? Okay. Es que sea atractivo para Google o para la gente. Sí, para las dos cosas. Para las dos cosas. Sí, porque hay que pensar en las dos, ¿verdad? Porque una cosa es Google y otra cosa es las personas. Puede variar. Bueno, en relación al contenido para las personas, creo que ahí estamos hablando de cómo usted va a redactar, ¿verdad? Los artículos. Cómo usted va a hacer los videos, si le gusta a la gente o no le gusta. Ahora bien, en relación a Google, ya vamos a explicar cómo es que se hace, ¿verdad? Eso. Francisco, dígame. Hola, Francisco. Levanta la mano, dele. Buenas noches. Yo solo quería tratar de compartir ahí con la compañera. Yo creo que no es tanto que la página sea atractiva en la búsqueda orgánica, sino que es por la cantidad de veces en que es buscada esa marca. Exacto. Porque los buscadores van poniendo en primer lugar aquellas marcas que son más buscadas. No es tanto porque se vea bonito, sino que por el número de veces en que esta marca es buscada. Entonces, así es como se va colocando en primer lugar. Y así es como va apareciendo, digamos, diferentes marcas en el buscador. Por eso digo yo que también se le conoce como búsqueda orgánica, porque no es que la gente, digamos, tenga una página web. ¿Va? Como yo voy a buscar una página web, yo sé que ya es una búsqueda no orgánica, porque yo ya estoy directamente buscando la página. Así es. Por eso les comentaba que son dos cosas las que ve Google. El tráfico de calidad y el contenido. ¿Por qué el contenido? Porque el contenido me va a generar tráfico de calidad. Que ya vamos a entrar a ese punto. Gracias, Francisco. Excelente. Muy gracias por su aportación. Excelente. Vaya, entonces, regresando a los algoritmos. Los algoritmos, por ejemplo, en el caso de Google. ¿Google es dueño de qué? De Google Maps. De Android. ¿Sí? Del correo electrónico y de un montón de aplicaciones más. Entonces, ahí hace un cruce de información. ¿Sí? Inclusive, puede saber quién está usando el celular. Si lo tiene usted o lo tiene otra persona. Lo pueden saber. ¿Y cómo lo saben? Porque acordémonos que los celulares tienen lo que son... ¿cómo se llama? Ay, se me ha chupado este nombre. Los celulares tienen... Interlazado, ¿no? No. Por ejemplo, el giroscopio, la brújula, tiene un nombre. Sensores. Sensores, gracias. Tienen un montón de sensores, los celulares. Entre ellos, pues también el giroscopio, tiene varios, ¿verdad? Entonces, esos sensores, con esos pueden analizar lo que se le conoce como análisis de la marcha. Es decir, cada persona camina diferente. Y a través de los sensores pueden saber quién tiene el celular y quién no. Si lo tiene usted o no lo tiene usted. ¿Con quién se junta usted? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente estamos todos, cada uno tiene su celular con su cuenta aparte, ¿verdad? Y de repente ¡pum! Se reúnen. Ah, ok. Se junta con fulanito, menganito, sutanito y pelencejo, ¿verdad? Toda esa información la manejan y la cruzan, ¿verdad? Y de ahí es que sacan los perfiles. Por eso es que puede cambiar la información de la página de resultados. Sí, por todo eso. Vamos a ver. Vamos a las preguntas. Dice Lick, yo veo que hay páginas en Facebook que envían solicitud a uno para que uno vea sus productos y hay otras que solo aparecen en medio de algún video. ¿Qué determina eso?
la lo determina el, ¿cómo se llama? La segmentación, en caso de Facebook, la segmentación y obviamente la inteligencia artificial. ¿Sí? Por ahí, Oscar, dígame. Buenas noches, licenciado. Sí, una pregunta que me le hicieron y la he visto, ¿verdad? Que ¿cómo es posible que esta gente que creó todo esto, cosa del internet, sin haber internet, cómo es que lo pudieron hacer? Digo yo. Ah, bueno, ahí nos iríamos a la historia del internet. ¿Cómo empezó el internet? El internet empezó, realmente no se llamaba internet, se llamaba ARPANET, que fue la primera red que lo creó el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. ¿Sí? Fue creado por la milicia de Estados Unidos. Y lo que hacían era interconectar ciertas computadoras y se mandaban, pues, información entre las computadoras, ¿verdad? De ahí eso fue creciendo a lo que conocemos ahora como internet. Cuando salió alguien que inventó el protocolo HTML, que es la base como se hace en las páginas web, la codificación. Y ahí empezaron, ¿verdad? De ahí surgió el primer primer navegador, que se llamaba Mosaic. Así se llamaba el primer navegador, Mosaic, que era en base al lenguaje HTML. Ahí ya podía uno meterse, porque el internet originalmente era aburridísimo. Solo era texto, nada más. No es como lo conocemos ahora. No existían videos, no existían imágenes, solo era puro texto. Puros códigos, nada más. Así era el internet originalmente. Tipo SM2. ¿Cómo? Tipo SM2. No al MS-2, si sí. Perdón, MS-2. Así. Sí, exacto, tipo MS-2, ¿verdad? Es decir, los primeros sistemas operativos que existieron que eran operativos lineales, que se metían códigos, no es como ahorita los sistemas operativos gráficos. Se va a cerrar la puerta. Ok, entonces de ahí fue que surgió el internet, ¿verdad? Que fue un invento de la milicia de Estados Unidos que se conocía como ARPANET. De ahí fue evolucionando a internet. Cuando comenzaron a meterse, por ejemplo, las universidades. Luego de la milicia se metieron en las universidades a hacer eso, poco a poco, ¿verdad? Es bien interesante, pues, cómo es que funciona el internet, ¿verdad? Bien interesante. Podríamos hablar aquí, de cómo es que funciona, sus inicios y todo. ¿Cómo es que nos llegan los datos a nosotros? ¿Sí? ¿Cómo es que nos llevan los datos a nosotros? De hecho, cada cosita que nosotros hacemos se parte en diferentes packs. Pero siento yo que si me pongo a explicar eso, vamos a atrasarnos un poquito. ¿Verdad? Pero así funciona el internet. O sea, por ejemplo, la información, un archivo se parte en un montón de pedacitos. Y va por todo el internet buscando diferentes rutas. Y al final se vuelve a rearmar. ¿Sí? Así es que se pasan los datos. Si no es que va el mismo archivo por una línea, no. Se parte en millones de pedacitos. ¿Sí? Por eso es que se le conoce como pack. Todo eso se le conoce como pack. O sea, se parten en millones de pedacitos que van transcurriendo por todo el internet, por diferentes lugares, hasta que llega al lugar de destino y se vuelve a ensamblar. Con la única diferencia que ya Google y todos ellos tienen los derechos pagados, que ya compraron prácticamente todo el mundo con los derechos. No, pero eso es otra cosa. De las informaciones que van anexadas, ¿verdad? Porque cada empresa tiene como, digamos, su por decir así, un campo pagado de ellos, que esa información, aunque querramos nosotros o no dársela, la tiene efectivamente, pues, internet. Sí. Si usted se refiere a la información de nosotros como usuarios, sí, exacto. De hecho, los servidores con nuestra información de Google están en medio del océano. Ahí están los servidores en medio del océano, así en el fondo del mar. Ahí están los servidores de información de Google. ¿Por qué lo hacen así? Porque son aguas internacionales, para que ningún gobierno tenga la potestad de esa información. Por eso es que lo manejan así. De hecho, estaban pensando también Google lanzar en el espacio y tener un servidor en el espacio.
también era otra cosa que estaban haciendo. Pero bueno, vaya, sigamos, regresémonos al tema. No nos va a comer el tiempo. Que hay tanta información que dar, la verdad. Bueno, vamos a ver acá. Aquí está la página de resultados, aquí están los anuncios, anuncio. Veamos. Aquí tenemos información adicional. Y aquí ya no ve. Aquí ya son, esto es, ¿cómo se llama? Búsqueda orgánica. Esto es orgánico. Aquí nadie está pagando. Esto de acá. Nadie está pagando en ninguna de estas sitios web. ¿Ok? Todo esto es tráfico orgánico. Tráfico orgánico. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer yo para aparecer acá? Es la pregunta que me han hecho. Bueno, resulta lo siguiente. Vamos al pizarrón. Voy a explicar cómo se hace eso. Vamos a borrar aquí. Supongamos que este es nuestro sitio web. Este de acá. Es nuestro sitio web. Sitio internet. El sitio web se divide. Header. Que es el encabezado. El body. El cuerpo. Y el footer. Que es, ¿cómo se llama? Parte de abajo. El footer. ¿Por qué lo pongo acá? Porque si usted se va al lenguaje HTML, estas son las etiquetas que se ocupan para identificar las partes del sitio web. El header, el body y el footer. Yo soy en clases de eso ahorita. Ah, ok. Y, el body, pero tiene que ponerle la plequita, ¿verdad? Y sí, todo eso sí, cabal. Pero esa ya es codificación. Esa ya es codificación. Pero ahorita no estamos viendo eso. No, si ponemos a hablar de codificación, no terminamos. Terminamos ahora. Es bien largo. Es bien largo porque ahí incluimos varios lenguajes de programación. Aparte del HTML, el CSS3, el PHP. Está también lo que es el Python. ¿Qué otro? Los programas que van de plantillas también. Exacto. Ay, no calles, estoy sí, china no, sí con es. Eso. No, sí, es un mundo bien interesante y bien amplio, bien grande, y cada rato hay innovaciones y todo, pero bueno. Actualización, por eso estaba viendo que el HTTPS es de otra codificación, vea, porque para una página sencilla son HTML, para crear una página común y corriente, vea. Sí. Pero el header, el body y el footer, eso es indispensable, vea. Claro, por supuesto, son etiquetas que siempre tienen que estar. Vaya, pero vaya, regresémonos acá para que entendamos. Es decir, el encabezado, el cuerpo y el pie de página, si lo queremos ver así, del sitio web. Entonces lo que hace Google es leer. Lee. Google encanta la información. Mientras más información tenga y de calidad, créame que eso va a impactar positivamente el SEO de su sitio web. Porque el Google lee todo. Ahora bien, cuando, acordémonos que Google utiliza palabras claves. Entonces, su sitio web tiene que tener esas palabras claves durante todo el sitio. Tanto en el header, en el body, como en el footer. ¿Sí? Los videos. Es decir, acordémonos de las palabras claves. ¿Sí? Palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? Por ejemplo, yo puse viaje a Perú. Esa es una palabra clave. Entonces, los sitios que me aparecieron ahí tienen esa palabra clave en su sitio web. Por eso es que me aparecieron. ¿Ok? Entonces, Google lo que ve es que coincida la palabra clave con el header, el body y el footer. Coincida también con los nombres de los archivos. Eso es un detalle muy importante. Nombre de archivos. Es decir, yo he estado en el sitio web y de repente quiero descargar una imagen. Le doy clic derecho, descargar como, me baja la imagen. Y el nombre del archivo se llama 0001.jpg. Es una palabra clave. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los errores que se comete al momento de crear un sitio web, porque todo tiene que ir entrelazado con palabras claves. En los nombres de los archivos tienen que tener la palabra clave allí. ¿Sí? El nombre del video también tiene que tener la palabra clave. ¿Sí? Todo tiene que tener palabra clave. Otro detalle muy importante son los títulos. Dentro de la programación está lo que son los títulos. H1 hasta el H6, creo que es el último. H6, ¿verdad? El último, ¿verdad? Y de ahí sigue. ¿Qué es eso? H1 es el título principal, es más largo, más grande.
El H2 es el subtítulo y así va más pequeño, más pequeño, más pequeño hasta el H6. Entonces tiene que ir en ese orden. Porque ya me he topado con páginas que de repente, como se vio bonito, pusieron H2 arriba. Grave error. Grave error. Va a haber problema en el buscador. Google no lo va a leer bien. Entonces, esas partes tienen que ir bien codificadas. Es decir, el H1, el título principal, de ahí continúa con el H2 y así va, ¿verdad? Hasta llegar a la parte donde dice párrafo. ¿Verdad? ¿Qué párrafo es el texto normal? Es un detalle muy importante. También está lo que se llama el texto alternativo. Es decir, cada archivo que tiene su nombre, también se le puede colocar un texto alternativo. ¿Sí? Se le conoce como, si no me equivoco, como tag. O también alt. Cualquiera de los dos. Se le puede poner así movible también, así como una viñeta movible. Exacto, pero también ya una viñeta movible, correcto. Entonces, todo eso es importante que vayan las palabras claves. ¿Por qué? Porque Google lee todo el documento. Y mientras más información, mejor. Ahora bien, ¿por qué muchos sitios web que sean informativos ocupan lo que se le conoce como blog? Por la información. Mientras mejor información y de calidad tenga, eso le va a ayudar al sitio web a llegar a las primeras páginas, a llegar a los primeros lugares. ¿Sí? Por eso es importante poner un blog. Ahora bien, todo esto que estamos hablando aquí es un SEO básico. ¿Sí? Un SEO básico. Es decir, que es lo menos que puede hacer. Ahora bien, cuando vamos con SEO avanzado, se le conoce como backlinks, es decir, links de regreso. ¿Cómo es que funciona eso? Vale, ahí entran las redes sociales. Por eso es importante que mientras más redes sociales que yo tenga, mucho que mejor. ¿Saben? Aquí están todas mis redes sociales. Ahí está Facebook, está Instagram, está YouTube, está TikTok, está... ¿qué más? Y, ¿cómo se llama? LinkedIn o LinkedIn. Snapchat. Y todas las habidas y por haber. WhatsApp. Ah, también podría ser WhatsApp. Número de WhatsApp. Solo que WhatsApp, bueno, sí. WhatsApp. Yo lo tengo vinculado de mi página de Facebook con número. Ahora bien. ¿Cómo cae mi WhatsApp? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Resulta que en Google ellos categorizan páginas, le llaman ellos páginas de autoridad. ¿Sí? Página de autoridad. ¿Qué es una página de autoridad? Una página de autoridad son aquellas páginas que tienen mucho peso, como por ejemplo Facebook. Facebook es una página de autoridad. Amazon, otra página de autoridad para Google. Es decir, son páginas que son muy importantes. Me faltó, ¿sí?, Twitter, porque Twitter digamos que la información que Twitter dice es porque es certera. Especialmente que se está poniendo de moda de regreso a Twitter, ¿verdad? Ah, otra vez, ¿verdad? Aunque para mí es bien aburrido, es prácticamente solo informativo, porque no puedes, sí, poner más del texto que puedes publicar, ¿verdad? Exacto. Pero es prácticamente que te metes a ver la información de Twitter y, efectivamente, así es verdad. Eso es verdad. Exacto. Entonces... sí se está poniendo de moda también por lo que está pasando con ¿cómo se llama? El de Tesla. Elon Musk, algo así se llama. Que lo compró, ¿verdad? Un solo rollo. Está poniendo de moda otra vez. Bueno, entonces, resulta que las páginas, estos sitios web para Google tienen autoridad. Y que aquí vaya el link de su sitio web es muy importante. Si usted se fija, cuando usted ha hecho alguna búsqueda que quiere encontrar alguna página de algo, muchas veces no le aparece el sitio web, le aparece la red social. ¿Sí? ¿Se ha fijado en eso? Que de repente pongo venta de bicicletas y le aparece Facebook con el nombre de la empresa. No le aparece el sitio web de la empresa. ¿Por qué razón? Porque resulta que para Google, Facebook tiene un gran peso. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, mientras más redes sociales tenga, mejor. Y en mi sitio web, obviamente, tengo que poner mis redes sociales. Y en mis redes sociales, obviamente, tengo que poner mi sitio web. Eso crea un backlinks, es decir, un link de regreso. Y ahí está el tráfico, ¿sí ven? De un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Y esa es la idea. Ahora bien, la otra parte de lo que es el backlinks son cuando son mencionados en páginas de
otras personas, páginas de otros dueños que no tengan nada que ver conmigo. Sí, porque quieras uno en la red social y mi sitio web son míos. Sí, son de la empresa, son míos. Entonces, y Google lo sabe. Pero de repente aparece mi sitio web en otro sitio web. Por eso es que los influencers son fantásticos para esto, ¿verdad? Ustedes se han fijado que de repente dicen, hacemos colaboración con no sé quién, ¿verdad? Y aparecen en el otro lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están logrando esto, exactamente. Backlinks, que de repente aparece en el sitio, en la página del otro fulano, aparezco yo, ¿verdad? Entonces, obviamente van a poner mis redes sociales, obviamente va a poner mi sitio web. Y yo vengo y como ya salgo allí, entonces yo lo linkeo a ¿cómo se llama? A la entrevista que hicieron, o al video que yo grabé, o al podcast, o a lo que yo escribí, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, hay una serie de tráfico de backlinks, ida y vuelta, ¿verdad? Entonces, a eso se le conoce como SEO avanzado. Es decir, viene Google y dice, ok, tiene el tráfico de este lugar, de este lugar, de este lugar, de este lugar, que son páginas de autoridad, que son páginas que sí, estoy viendo yo que sí funciona. Entonces, ¿qué sucede? Todo este relajo que hemos hecho nos ayuda a posicionar nuestra página en los primeros lugares. ¿Ok? No sé si quedó claro todo esto. ¿Sí o no? Sí. Sí, okay. Gracias. ¿Todo quedó claro? Ok. Entonces, básicamente esta es la metodología de SEO. Search Engine Optimization, la optimización de redes en ¿cómo se llama? En motores de búsqueda. En este caso sería Google. Ahora bien, un detalle muy importante es que siempre hay que escribir la página, porque muchos no lo hacen. Resulta que el internet, te voy a explicar este detalle muy interesante. Voy a borrar esta parte de acá. El internet está dividido en tres partes. Todo el internet. ¿Será que la compañera Gloria está hablando y tiene el micrófono apagado, licenciado? A ver, no lo escuché. Compañera, ¿quiere decir algo? Hola. Es que la veo que estaba a expresarse. O vas a ver con quién habla. O quizás está hablando con otra persona. Vale, ok. El internet está dividido en tres partes. El internet que conocemos, la web, está el internet, a ver, la deep web, perdón, deep web, o el internet profundo, y la dark web. O el internet oscuro. Así está dividido el internet. Ahora bien, todo lo que conocemos es la parte de aquí arriba. Todo lo que se conoce del internet. Pero hay muchas cosas que no se conocen del internet, que es la deep web. Por ejemplo, cuando yo creo mi sitio web y no lo inscribo en Google, queda aquí, en la deep web. ¿Sí? Aquí queda. Pero la deep web es bien extensa. Es decir, el buscador de Google, el motor, los bots de Google, empiezan a escarbar en la deep web. Empiezan a navegar por todos lados, a encontrar, a indexar los sitios que no pueden encontrar, que no están indexados. Pero no todos los sitios los encuentran, porque son millones de sitios que salen al día. Entonces los bots de Google no son capaces de escanear toda la deep web. No lo pueden hacer, porque es demasiado grande. Entonces, lo que van encontrando, lo van indexando. Pero usted no tiene que esperar a que le encuentre el bot. Usted lo puede indexar manualmente. ¿Sí? Se mete a Google My Business y ahí comienza. O Google Search Console también. Son dos aplicaciones de Google donde usted tiene que escribir su página. ¿Sí? Ahí tiene que aparecer. Para una vez indexado, ya mucho más fácil que rapidito lo encuentre ya en un buscador. Entonces, en la Deep Web, son todas aquellas páginas que todavía no han sido indexadas por el buscador de Google, que son millones de páginas. Y la dark web, pues en la web que es ilegal, ¿verdad? Ahí es donde hay venta de droga, armas, un montón de cosas. Esta, aquí casi nadie tiene acceso a la dark web. Bueno, Google no tiene acceso a la dark web. Ahí se accesa con otro tipo de programa. Pero es muy peligroso, no se lo recomiendo. Pueden meterse en problemas. Ajá. Ahí están los haters, los que crean las plataformas clandestinas, los que le han dado en la nuca a Netflix con la aplicación. Exacto, ahí es donde aparece todo el mercado negro del internet, es en la dark web. Exacto. Y la dark web no ha sido indexada, no se puede indexar.
es un solo rollo, ¿verdad? Ahí, si usted quiere conocer un poquito de eso, en YouTube hay información sobre eso. No es necesario que se meta. No le recomiendo que se meta, sinceramente. Porque lo primero que le pueden hacer es captar el IP. Que la IP es como el DUI de la máquina. Se lo pueden captar rapidísimo, ¿verdad? Y ahí se la pueden hackear así. Entonces, no le recomiendo que se meta a la dark web. Pero si quiere información, pues en YouTube hay reportajes y todo bien interesante. Bueno, vamos a ver, sigamos. Entonces ya vimos lo que es el SEO básico y lo que es el SEO avanzado. ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, de momento todo va bien. Todo va bien. Ok, excelente. ¿Se puede vender con SEO? Sí, se puede. Se puede vender. La ventaja del SEO es que no tiene ningún costo. O sea, nadie le cobra nada. La desventaja es que para lograr vender en manera orgánica tiene que pasar bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo puede ser? No sabemos. Pueden ser 3 meses, 6 meses, 1 año. Para que sea bastante reconocido para Google. Dígame, Francisco. Hay una aplicación donde se puede compartir el escritorio de la máquina. Ajá. Ajá, entonces le pueden hackear a uno la máquina si uno puede, si uno da. Ajá. Sí, exacto. Hablando de la dark web, sí es. Sí, no, lo que pasa es que es como, ¿cómo lo puedo explicar? Para meterse a la dark web realmente son técnicas que se tienen que utilizar, como por ejemplo una red virtual, una VPN, tiene que tener su propia VPN para que no lo puedan hackear. A veces tiene que meterse a varios servidores antes de meterse a la dark web para que no lo puedan rastrear. O sea, son varias técnicas que se ocupan, ¿verdad? No es así más. Para que no lo puedan rastrear la IP. Porque si ya se han dado caso para que rastrean las IP, aquí en El Salvador se han dado caso. También se dio un caso que un muchacho se metió a la dark web, jalaron la IP del muchacho, estaban haciendo transacciones, el FBI llegó a la casa, se lo llevaron, al final averiguaron que habían cometido la burrada de meterse a la dark web y lo soltaron, pero para mientras tuvo que pasar un buen susto, ¿verdad? Entonces sí, ese tipo de cosas son bien, bien peligrosas. La verdad que la informática es bien, ¿cómo les puedo decir? No es nada seguro. La informática no es nada. Todo lo que usted comparte en la red, ahí quedó. Ahí quedó registrado todo. Inclusive si usted se mete en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta navegación incógnito? Ahí queda registrado. O sea, lo que hace es que no le guardan las cookies y no le guardan el historial, pero le queda registrado por donde fue. Inclusive dentro de la máquina. Se puede registrar, se puede ver. Bueno, no voy a profundizar en eso porque no es tema que estamos viendo, ¿verdad? Aunque sí se podría hacer, pero bueno. Hay formas de hacerlo. Por ejemplo, uno se puede meter al MS-DOS y ahí se puede rastrear bien fácilmente en la IP. De dónde estuvo. Todo eso ya aparece. Inclusive hasta localizar a alguien en el celular. ¿Dónde está? Eso aquí se hace. O sea, nadie le puede explicar. La informática es bien vulnerable. Así es un amigo para descubrir a la esposa. No, pues, imagino. No, si viera que es bien fácil, súper fácil rastrear a alguien. Híjole. Ya no sé el tip, licenciado. Ay, no, qué terrible. A mí mi ex me espiaba y sabía qué página visitaba yo. No, no, en serio, se puede hacer, aunque usted no grabe la información, se puede rastrear, se pueden hacer un montón de cosas. Por eso la informática hay que tener mucho cuidado también lo que usted hace. Pero bueno, hay otro día hablamos de ciberseguridad. Vamos a ver, ya para terminar, pues la finalidad del SEO es generación de tráfico sin pagar, ¿verdad? No monetizado. También puede servir para vender. Claro que sí, se puede servir para vender, para generar imagen de marca también y para hacer lo que es el marketing directo también, ¿sí? Es decir, poder vender no solamente a través de un e-commerce, sino que poder vender diferentes tipos de cosas, ¿verdad? No necesariamente un e-commerce, sino con curso, plantillas, un video, etc. Perdón. Bueno, ¿vamos a llegar hasta acá, chicos?
Continuamos mañana con email marketing. Vamos a ver una herramienta súper poderosa que va a ayudar a gestionar sus campañas de email marketing. Excelente, profe. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Buenas noches.